Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Rafael Martínez desde la región norte de la República Dominicana. Rafael, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tempranito en la mañana presento el resumen de las noticias más importantes de Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana. En este AN7 al amanecer, distintos sectores populares de San Francisco de Macorís se encuentran militarizados tras el llamado a huelga por 48 horas. A pesar de que en sectores de San Francisco de Macorís estuvo un despliegue de agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército, y que el comercio se mantuvo parcialmente cerrado, la coalición de organizaciones populares del Cibao asegura que el primer día del llamado a huelga ha sido exitoso. Hemos evaluado como un éxito rotundo en su primer día la huelga que hemos convocado por 48 horas. Las actividades productivas de San Francisco de Macorís se paralizaron en más de un 60%. La huelga por 48 horas es en demanda de un conjunto de obras, entre las que se destacan la construcción de caminos y carreteras, reparación de escuelas y tierra para los campesinos. Distintas organizaciones comunitarias del sector La Finca, Distrito Municipal Las Lagunas, en Moca, alzaron su voz de protesta ante el abandono de esa demarcación por las autoridades del gobierno. Denuncia el abandono que ha sido sometida a nuestra comunidad por parte de las autoridades que representan el distrito municipal, encabezado por su síndico, el ingeniero Humber Germosén, y las demás autoridades municipales y provinciales que representan el gobierno central. Exigimos la reparación y asfaltado de nuestra vía principal, la ampliación del puente donde estamos ubicados, y la conexión del agua potable, ya que tenemos más de 20 años que no recibimos el preciado líquido. Prácticamente nos sentimos como si no estuviéramos a nadie, huérfanos de padres y madres, como dice uno. Porque son cosas que son para la comunidad, ellos son los que tienen que venir hacia uno, porque uno lucha por la comunidad, pero con ellos. El presidente de la Asociación de Caficultores Villatrina, José Apolinar Hilario, dijo que las deportaciones de nacionales haitianos están mermando la recolección de café. Para solicitarle al excelentísimo presidente de la República, señor Luis Abinader Corona, y a sus representantes observar este sector agrícola, el cultivo de café y cacao. El sembrador de planta de café, bienvenido por favor, el sembrador de planta de café siembra no solo café, siembra agua, siembra comida, siembra buen clima, siembra alimentos, siembra bienestar para toda nuestra población. El presidente de la emblemática entidad que agrupa a caficultores de la región y el país ofreció sus declaraciones en el marco de la celebración de la Asamblea Ordinaria Informativa Anual, con la presencia de representativos de instituciones sociales, empresarios, funcionarios del gobierno. La Dirección Regional Espaillat de la Policía Nacional celebró con una misa de acción de gracia y un desfile cívico-policial el día de San Judas Tadeo, patrón de la institución del orden público. La Eucaristía se celebró en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Moca, y el director de la Regional Espaillat de la Policía Nacional, coronel Gabriel García de los Santos, agradeció por el apoyo dispensado. En consonancia con esta dirección regional, estamos reconstruyendo en lo moral, identificando al policía prófugo, honesto y responsable por días de secuencia. Estamos comprometidos a elevar la calidad de vida de los miembros de la Policía Nacional y, por disposición de nuestra autoridad suprema, trabajamos junto a una comisión de alto nivel, como es la Comisión de Reforma, para cambiar significativamente la Policía Nacional Profesional por una policía de proximidad 24/7, bajo el lema de proteger y servir. Al mismo tiempo, nuestra Dirección General reitera su llamado de unidad en procura de integrar todos los sectores eclesiásticos, empresariales, dirigentes comunitarios y deportivos, y lo más importante, la familia, para que todos unidos
ninguna acción productiva puede aspirar a ser efectiva, duradera, si no cuenta con el apoyo decidido de la población. Así amanece el Cibao en materia informativa. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Buen día, Rafael. Gracias. Hacemos nuestra primera pausa. Regreso les tenemos más en AN7 Amanecer.